Vean. La tradición ancestral, Chela Gurú, discípulo maestro, no ha cambiado ni cambiará nunca por miles de años. Ha sido la tradición que ha llevado a los hombres a permanecer en un estado de conciencia superior. Es el paso básico. Estás cerca de un maestro espiritual. ¿Y para qué es un maestro espiritual? En esa relación entre el maestro y el discípulo nace el amor. Algo que viene del amor que es irradiado por el maestro. Más allá del conocimiento o todo el poder que pueda tener el maestro, no es diferente a la relación que hay entre un niño y su madre. ¿A él qué le puede importar que su mamá sepa lo que sepa o que no sepa? Él tiene una relación de amor con su gurú. Él tiene una relación de amor con su madre. Y esa es la gasolina que mueve el motor de la devoción y que nos hace alcanzar estados de conciencia superiores. ¿De qué sirve decir si sí, yo soy discípulo del Dalai Lama o de Jesús de Nazaret? Como tener un instrumento lujoso y no saber tocarlo. La única forma de que se desarrolle esa conexión es estando cerca del gurú. Ninguna enseñanza a distancia ha funcionado nunca, y menos en este campo espiritual. Solo al lado del maestro espiritual se desarrolla ese amor. Y vean, es muy fácil para cualquier persona tener una foto ahí de Jesucristo. Esa foto no va a tocar tu ego. Esa foto no va a decirte qué es lo que necesitas para avanzar más rápidamente. ¿Cómo hacer que el karma sea quemado de una manera acelerada y que podamos recoger frutos del trabajo espiritual? Eso lo hace. Es un maestro encarnado. Estamos en tiempos en que la espiritualidad es muy difícil y tener un colchón de confort, un área de confort, es lo que todos buscamos. Pero en ese colchón
Nos estancamos. En un montón de palabras y conceptos y teorías. Pero la devoción no crece. Vean, yo estaba contando acerca de Brahmana Saraswati. Swami Brahmana Saraswati Ji Maharaj es mi bisabuelo gurú. Y él, mi bisabuelo, era un gran Mahatma, muy famoso y conocido en toda la India, quien había revivido gente solo con una pequeña patadita. Hizo que gente viniera de la muerte. Era un ser de mucha luz. Y Swami Shantanand Saraswati Ji Maharaj, mi abuelo gurú, es decir, el gurú de mi gurú, se llamó Swami Shantanand Saraswati. Y Swami Shantanand, él quería tomar sannyasi, quería tomar un gurú. Y él sabía quién era Swami Brahmanand Saraswati, quería ir con él, quería vivir con él esa vida. Pero en aquel tiempo, Brahmanand Saraswati, digamos que ya estaba como de retiro. Él no era fácil de acceder a él tampoco. Solo el karma que tú tienes te permite acercarte de una u otra manera a un verdadero gurú. Entonces, Swami Brahmana Saraswati no quiso ni recibirlo. No, no. Dígale que se vaya. Y él se fue. Swami Shantanand Saraswati se quedó, se fue hasta Gangaji, estaba muy cerca del monasterio, y se sentó. Y empezó a hacer japamala. Los discípulos que salían del ashram lo veían. Un día, 2 días, día y noche. Uno de los discípulos de los sannyasis se acercó y le preguntó: ¿Tú eres aquel que el gurú no te quiso recibir? ¿Qué haces aquí todavía? Te he visto aquí que tienes 2 días sentado, no has comido. Entonces, Swami Santanán respondió: Yo quiero ser un sannyasi. Yo quiero entregarme a la vida espiritual. Y yo quiero a Swami Brahmana Saraswati como mi gurú. Si no puedo conseguir esto en esta vida, yo prefiero quedarme aquí hasta morir de hambre. Entonces, al tercer día el hombre fue a donde Brahmana Saraswati y le dijo: Mira, que el muchacho está allá y parece que en verdad está decidido a morir si no se inicia con usted. Entonces Swami Brahmana Saraswati lo mandó a llamar y se inició como sannyasi. Había un discípulo en el ashram que se llamaba Swami Sarupanand Saraswati. Era un hombre que desde los 7 años de edad vivía junto a Swami Brahmana Saraswati, a quien él lo había investido con todo su poder. Y que todos sabían que una vez que desencarnara Swami Brahmana Saraswati, el sucesor al trono iba a ser Sarupana. Pero llegó este hombre. El hombre más humilde que se puedan imaginar sobre la tierra. Con un poder espiritual en su sencillez infinita.
y conquistó el corazón de Brahmananda Saraswati. Entró en su corazón. Cuando el discípulo entra en el corazón del gurú, tiende ahí su asana para sentarse. Y se sienta ahí. El gurú está en él y él está en el gurú. Cuando Swami Brahmananda Saraswati desencarnó, no había pasado mucho tiempo desde que llegó aquel muchacho. Y él dejó un testamento escrito. Mis sucesores, Swami Shantanand Saraswati. Aquello creó un conflicto terrible, que inclusive se llevó a juicio. Swami Sarupano, él puso una demanda porque eso no podía ser, porque ya el gurú le había dicho a él, y que ya tantos años, y que este que va a llegar nuevo y tal, y qué sé yo, y de, a su mente, la última prueba del gurú. Se confundió. Y Swami Santana Saraswati se enfrentó a ese litigio. Y eso duró 20 años. Después de 20 años, se dio la sentencia de que sí, el heredero al trono del Mar del Norte es Swami Santanand Saraswati. Ese día, Swami Santanand Saraswati dijo: hasta hoy estaré en el trono. Porque solo estuvo ahí para complacer a su gurú. Un verdadero discípulo solo cree ciegamente en lo que dice su gurú. Y así dejó un sucesor y se retiró. Los últimos 10 años de vida vivió alrededor de 110 años. Sus últimos 10 años solo tomó agua de Gangaji. No comió alimentos. Y esa relación entre el gurú y el discípulo, basada única y exclusivamente en el amor y el agradecimiento, hace que el discípulo pierda todo deseo, toda pasión. La ira se desvanece. Y así, el hombre pierde la identidad con su yo y solo se identifica con el del gurú. Puede que no haya estudiado Vedas, Ramayana, Biblia, Corán o nada. El conocimiento que viene del amor es transmitido. Al discípulo. Vivimos tiempos de lo que yo llamo turismo espiritual. Tomamos a un gurú y no seguimos sus conceptos. Hablamos y repetimos como loros.
pero sin seguir los principios básicos de sus enseñanzas. Esos cambios trascendentales en la persona que nos permiten convertirnos en seres superiores espiritualmente, solo se logran estando al lado de un gurú. Om, om.